Desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Son los objetivos que ha planteado Vladimir Putin para pensar en alcanzar la paz en el territorio que invadió hace casi 2 años. En esencia, los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Lo que está sucediendo ahora es una gran tragedia, similar a una guerra civil entre hermanos, cuando los hermanos se encontraron en lados opuestos. Todo el sudeste de Ucrania siempre ha sido prorruso porque históricamente son territorios rusos. Habrá paz cuando alcancemos nuestros objetivos, que no cambian. Putin se dirigió a la prensa y al pueblo ruso durante una intervención televisada de casi 4 horas, añadiendo que una posible adhesión de Ucrania a la OTAN amenazaría la soberanía rusa. Además, presionó sobre la robustez de sus tropas dentro de Ucrania, que según el mandatario, ascienden a 617.000 activos en combate, mientras que desestimó la contraofensiva ucraniana y dijo que sus pérdidas son muy elevadas y con pocos resultados. Y en Bruselas, los líderes europeos acordaron iniciar los diálogos para otorgarle a Ucrania la membresía de la Unión Europea, a lo que Zelensky pidió agilidad. Es muy importante que Europa no vuelva a caer en la indecisión. Nadie quiere que se considere que Europa no es digna de confianza o incapaz de tomar decisiones que ella misma preparó. Queridos colegas, hoy es el día en el que la determinación estará en Bruselas o en Moscú. La gente en Europa no entenderá si la sonrisa de satisfacción de Putin se convierte en la recompensa por una reunión en Bruselas. Un primer paso que aún tiene un largo camino por recorrer, con algunas diferencias entre los líderes europeos. Siendo el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la principal amenaza para evitar la adhesión ucraniana al bloque en el futuro.